quieres que tu canal aparezca en la descripción de mis videos y fijado en los comentarios, debes ir a mi Instagram y escribir crossblogs, este es mi canal, y mandarme el enlace. Yo pondré las primeras 10 personas que lo hagan. Así que, ¿qué esperas para ir a mi Instagram y mandarme el link de tu canal? Esta dinámica estará en todos los videos que haga, así que activa la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas y tu canal esté en la descripción de los videos. Los deseo mucha suerte a todos. House Kid es una de las criaturas más populares actualmente. Este tiene unas patas de gran altura y son muy peludas, tal cual como una araña gigante. Pero lo que lo hace más extraño es que en la cabeza posee una pequeña casita. Pero déjame decirte que esto no significa que esta criatura no sea peligrosa, pues debajo de esa cabeza, de forma tan inocente, tiene una boca con los que devora su comida. Así que creo que no soy el único que jamás quisiera toparse con esta criatura. En internet existen historias muy extrañas en donde este personaje es avistado, pero gracias a la tecnología que hoy tenemos, muchos han sido grabados, y es por eso que hoy te voy a mostrar los videos e historias más reales. Yo soy Crossblog y hoy veremos 9 House Kid captados en cámara y vistos en la vida real. Número 9. El siguiente video sería grabado en un pueblo alejado de una ciudad en Tailandia, pues según personas que vieron el video, aseguran que ellos viven cerca de dicho lugar y han logrado ver este avistamiento. Pues en el video podemos ver cómo en los montes está una casa solitaria, pero algo extraño es que esta casa bota unos rayos de luz hacia diversos lados, y no solo esto, sino que también causa un ruido muy extraño, por lo que muchos lo relacionan esos sonidos a los que hace el personaje de House Kid en la vida real. El video solo tiene 10 segundos, por lo que no hay mucho que mostrar, pero sin duda la historia es muy extraña. Dime si piensas que se trate de este personaje y la captación es real. Número 8. Vecinos de la localidad de Junín en Guatemala aseguraron de que en las noches empezaron a escuchar ruidos muy extraños. No sabían qué las provocaban, pero se encontraban muy incómodos, hasta que un joven, cansado de todos estos ruidos, salió a ver qué era. Lo que encontró es sin duda algo muy extraño y terrorífico. Si quieres pruebas, mira este video. A juzgar por las formas de sus patas y la cabeza de caza que este posee, podríamos decir que se trata de una araña gigante. Pero obviamente, los fans del personaje de House Kid no se quedaron quietos y aseguraron de que es obvio que se trate de este, pues House Kid ataca de la misma forma que la criatura del video. Dime, ¿acaso se trata de una mutación de araña? ¿O acaso es nada más y nada menos que House Kid, el hermano de Siren Kid? Número 7. Un joven, quien se encontraba acampando en medio del desierto, estaba realizando una cena romántica en la nada junto a su pareja. Todo estaba marchando bien como lo esperaban, hasta que estas personas empiezan a escuchar pasos extraños, los cuales provenían de afuera. Los sonidos eran como si un árbol se estuviese tambaleando. Nadie quería salir a ver lo que estaba pasando, hasta que el tipo sacó su celular y empezó a grabar. Es así como ve a una criatura yéndose hacia lo lejos. Al parecer, este habría pasado por encima de él, pero no se dio cuenta de que los chicos se encontraban ahí. El video recorrió todo internet, tomando miles de comentarios y reacciones al respecto. Hasta el día de hoy ha quedado la pregunta de si el tipo se encontraba diciendo la verdad o solo estaba mintiendo. Número 6. El monte de Whitney es la cima más elevada de los Estados Unidos. En este lugar han pasado cosas extrañas y muy perturbadoras. Por ejemplo, en el año 2014, un tipo contó que cuando este se encontraba escalando la montaña, empezó a sentir un cansancio tremendo. Es así como decidió descansar un poco. En ese momento, a lo lejos logra ver cómo algo con forma extraña pasa enfrente de sus ojos. Al no poder verlo bien, decide sacar su cámara y tomarle una foto, para así poder enseñárselos a sus amigos. Al bajar, se da con la sorpresa de que la es más extraña de lo que este pensaba, pues como vemos, este es muy esquelético.
Y no solo eso, sino que este bota humo de la cabeza. Muchos creían que se trataba de Siren Head, pero la realidad es que se trata de Chimney Head, ya que este tiene una chimenea en su cabeza. Esta criatura también fue creada por Trevor Henderson, por lo que se cree que este sería un experto el cual crearía estas criaturas para ponerlos en la vida real. ¿Será acaso esto cierto? Número 5. Aunque no se sabe de dónde proviene el siguiente video, sin duda es demasiado raro y extraño. En este se puede ver al personaje de House Head, quien tiene unas grandes patas y su popular cabeza de caza. Este se encontraba caminando. Aunque la calidad de la foto es muy rara y tiene efectos raros, muchas personas creen que puede ser real e incluso dicen que fue grabado en unas calles de Londres. ¿De dónde sacan esto? La verdad es que nadie lo sabe. Algo raro de este video es que si nos fijamos bien, a este le acompañan otros más. Así que si ver y grabar a uno es difícil, imagínate la suerte que tuvo el joven que lo grabó. Número 4. César Saúl López Riera es un señor de una avanzada edad, quien hace vlogs en su canal de YouTube. Pues en uno de estos, César estaba grabando con su cámara en un monte y comentando al respecto de la zona. Este logra ver algo que se acercaba rápidamente hacia él. El señor, con la desesperación, soltó su cámara y cayó en una buena posición. Y es así como, cayendo en buena posición, pudo enfocar el suceso. En esos 4 segundos de grabación, vemos cómo este coge su celular para tratar de pedir ayuda. Creo que todos estamos de acuerdo con que todas estas captaciones se parecen mucho y las historias no son muy convincentes. De todas formas, logra causarnos miedo y probablemente no querremos estar solos en mucho tiempo. Número 3. Las cámaras de seguridad de un vecindario de la localidad de Cajamarca, el cual está ubicado cerca de Nueva York, lograron captar el preciso momento en el que una criatura con largas patas y un cuerpo como de araña, pero que está en la cabeza, posee una mini casita. El vigilante, quien revisó la grabación, decidió subir el video a internet para ver la reacción de las personas. De acuerdo al diario Forbes, el 80% de las personas aseguraban de que se trataba del mítico personaje de House Head. Y el 20% decían que se trataba de otra criatura o tenían otra opinión al respecto. ¿Y tú, a qué porciento perteneces? ¿Al 20% de las personas que asegura que se trata de simplemente algo falso, o del 80% de las personas que piensan que se trata de House Head? Dime tu opinión en los comentarios. Número 2. Como ya sabemos, House Head son una de las criaturas más grandes que hemos visto. Por eso es que las personas le tienen tanto terror y miedo, pues un joven logró grabar a uno de un inmenso tamaño, tan grande que podríamos decir que una montaña es muy pequeña a su lado. Por eso es que las personas dudan que sea real. Es así como unos expertos en la edición decidieron analizarlo y ver si podía ser falso. Y efectivamente, así fue. Este video es falso, pero tenía que estar en el top debido a la gran cantidad de personas que creyeron esto. Número 1. A altas horas de la noche se empezaron a escuchar ruidos extraños fuera de una casa. Es así como un joven decidió salir a ver qué era. Como este era amante de las cosas extrañas y obviamente el terror, este no dudó en llevar su cámara para grabar lo que fuese a ocurrir. Es así como, al abrir su puerta, logra ver al personaje de Siren Head, pero enfrente de este se encuentra el mítico personaje de House Head. Es ahí donde podemos notar la gran diferencia de estatura que tienen ambos personajes. Comenta cuál de estos videos te parecieron los más reales y extraños. Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.